Hola, soy Leo. ¿Tenés 5 minutos? Dale. Grave. La dirigencia de San Lorenzo pidió la renuncia de Néstor Ortigosa por violencia de género. Tras la filtración de un video del ex volante maltratando a su expareja, el club sacó un comunicado donde le piden a Ortigosa que dé un paso al costado, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución. Repaso volando. Así no te aburrimos con el superclásico primaveral. ¡Boca! Martínez confía en la recuperación de Cavani y Zenón, que hoy trabajaron con normalidad. El DT no definió el esquema, línea de 3/5 o línea de 4. Bueno, Advíncula a disposición. ¡River! ¿Mesa adentro o mesa afuera? Creo que mesa afuera. Gallardo espera para saber si Craneviter va o no va, si Busto juega o no juega. Y Paulo Díaz está bajo la lupa tras su expulsión ante Colo-Colo. Y hablando de superclásico, hoy dos figuras, una de cada lado, Luis Advíncula y Paulo Díaz. Uno por Boca, el otro por River, hablaron en la previa de este gran superclásico de la Liga Profesional. Y ahora queremos ir a la Boca también, sacar resultados positivos para nosotros. Obviamente es una cancha difícil porque ellos, la localidad la hacen sentir. Pero bueno, nosotros, como te digo, queremos sacar un buen resultado y queremos llevarnos, ojalá, los 3 puntos de visitante. A la mitad del torneo, creo que los dos somos equipo grande, que no podemos estar en el momento que estamos con la tabla, somos un equipo que tenemos que pelear siempre el campeonato. El Rey le das disculpas. Primero la picanteó y luego tuvo que ofrecer disculpas. Como te comentamos ayer, Arturo Vidal había dicho que tenía más títulos que todo el plantel de River y que se habían llevado un empate de milagro. Bueno, Parece que lo putearon, ¿eh? Hasta Narameo y publicó un video en redes. Dijo que no dijo lo que dijo, una cosa así. No era para pelear con lo de River ni para pasarlo a llevar, sino que lo dije para responderle al periodista que me preguntó una cosa que lo dijeron toda la semana antes del partido y que los miraron en menos porque el valor de nosotros era de 26 millones y el de ellos era, no sé, 126, parece. Y le respondí con los títulos, que los títulos no valían dentro de la cancha. Como siempre, la culpa es de nosotros. ¿Quiénes? Los periodistas. Roja para Rojo. Fernando Espinosa, árbitro candidato a estar en Leo tu sentencia por la forma que tiene de conducir los partidos, fue entrevistado y le preguntaron por el jugador más protestón del fútbol argentino. Y el pito, no dudó. Jugador más protestón, actualmente, Marcos Rojo. Este finde será VAR en Sarmiento, Central Córdoba de Santiago del Este. ¡Atajala! Ya metimos 2 triunfos en el Mundial de Futsal. La selección venció por 2-1 a un durísimo Afganistán y se metió en octavos. Cierra la fase de grupos ante Angola. Noche de Copa, noche de VAR. Lanús no pudo con el DIM. Mereció más, pero no pasó del empate en cero. Le anularon 2 goles. Uno por un offside raro y el otro muy polémico. Y dieron marcha atrás con un penal. Ahora define la serie en Colombia. El ruso Sieniski se calentó. El VAR nació a partir de buscar un elefante, decía, no una hormiga. Por su parte, Racing visita hoy a Paranaense en Brasil, en el Arena da Baixada. Gran nombre para un estadio, buenísimo. Los brasileños vienen de eliminar a Belgrano y Racing de apabullar a Huachipato. Promesa de buen partido en la ida de los cuartos. Cortita hacia el pie. Independiente presentó nueva camiseta llena de diablitos. Central espera por el regreso de Marco Rubén. Estudiantes es una fiesta. Usarán uno para una tremenda fiesta electrónica. Saba estudia 2 cambios en Atlético Tucumán. Peruzzi y una duda adelante. Huelga. Primero fue el español Rodri, que se quejó de la cantidad de partidos. Dijo que no está de acuerdo con un calendario de casi 80 partidos y que no ve con malos ojos una huelga. Quien no vio con malos ojos la idea de Rodri fue nuestro Rodri. De Paul salió a bancarlo y se sumó a las quejas, planteando la posibilidad clara de una protesta. El jugador de fútbol es un ser humano. Donde más contento estés, mejor vas a funcionar en tu trabajo. Creo que en cualquier ámbito laboral es así. Cuanto más tranquilo, cuanto más descansado. El jugador también convive con muchas presiones. Recordemos que hace 29 años un tal Diego Maradona tuvo la idea de crear un sindicato de jugadores para pelear por los derechos de los futbolistas. Yo voy a ser el presidente de la Asociación de Jugadores, un representante, ¿no? A nivel mundial. A nivel mundial, sí. Puede ser que ellos diagramen sin saber, sin haber jugado, sin haberle preguntado a un jugador qué siente en un mundial. Jueves de ascenso. San Telmo podrá volver a jugar en la Isla Maciel. Peligra la continuidad de Manu Fernández en Chacarita Juniors después de la derrota ante All Boys. Primera C, Lugano quedó en zona de desafiliación. Federal A, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Unión de Sunchales definirán el último descenso al regional. Solo 5, juez, pero se hicieron tiempo todo el partido. Si te da el cuero, te espero mañana para otro Fútbol 5. ¡Abrazo!